¡Saludos, saludos! Estamos aquí ya en directo. Mira, aquí estoy comiendo papitas. Eh, saludos a todos y a todas. Eh, ¿Se escucha bien? Déjenme saber porque hay un breve lapso, un pequeño delay. Así que vamos a ver. Creo comiendo papitas por aquí. Más por acá. Eh. Sigo por aquí. Hola, 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 hola a todos. Hola a todos. Ok, este. Ya. Disculpen, disculpen. Es que tenía que hacer algo ahí en el, en el chat. Bueno. Vamos a ver, están dibujando. Chévere, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Valentino, saludado. Tengo a Joan por ahí. A Samuel. Dice que se escucha bien. ¿Quién más está por ahí? Eh, Durbano. Está por aquí también. Eh, está por aquí Alessi. Yanina, eh, tengo por aquí eh, a Frank, está por ahí, así que saludos para pues, todos a todos ellos. Recuerden que entonces el directo tiene así pues un un pequeño delay en el caso mío. No los veo así directo, pero bueno, vamos por acá, vamos por acá. Eh, saludos a todos, antes de comenzar el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Bueno, busquen su lápiz, su papel, su libreta, lo que tengan por ahí a la mano. Vamos a estar dibujando eh, un personaje que es bastante fácil. Vamos a hacer un dibujito sencillo el día de hoy, lo voy a hacer paso a paso. Es de lo que sería una caricatura. El personaje sería Bob Esponja. Eh, un personaje bastante, bastante... Eh, sencillito, eh, Johan, te saludé, Johan. Ahorita te saludé. Diego está por ahí, Elías está por ahí, Jeremy está por ahí. Así que eh, saludos a todos. Y en este caso, pues como le dije, voy a estar haciendo lo que sería el personaje de, de Bob Esponja, porque quiero que sea algo pues, bastante fácil para todos ustedes. Eh, a los que me vayan así persiguiendo también, los que quieran dibujar y el que no pues, vea pues, este video luego en una retransmisión, porque para los que no lo sepan estamos en directo. Así que, muy bien, muy bien. Estás dibujando, pero eh, digo, estás comiendo, pero después lo vas a dibujar. Así que, eh, saludo a Torres, saludo, saludos a Torres, saludos a guía Así que, saludos así pues a todos. Bueno, voy a cambiar aquí para la cámara. Vamos a poner la cámara esta de, de la de dibujo. Este es el pedacito de papel que yo tengo. No es uno muy grande. Tengo aquí así pues un, un pedacito de papel eh, pequeño. Déjame entonces poner por acá. Eh, eh, esta. Para que. Haya un poquito de música. Creo que la música está un poquito alta. La voy a dejar por ahí. Un poquitito. Bajita por, por aquello de. Pero... Eh, vamos a ver. Gracias. Eres un crack. Saludos. Eh. Ah, es que son dos. <laughs> ah, pues saludos a Johan primero y a Johan segundo. Así que pues nada. Básicamente pues vamos a estar haciendo eso. Saludos a todos. Así que voy a comenzar por acá. Espero que se escuche bien. Que se escuche un poquito la, la música de fondo. Así que. Eh... Bueno, Jeremy. Eh, si me sigues en el canal, pues tú debes saber ya eh, cuáles son los lápices de colores que yo utilizo. Así que si no, te recomiendo que veas alguno de mis videos para que te enteres cuáles son los que yo uso. Bueno, se escucha. Eh, se escuchaba bien. Ok, déjame subirle entonces un poquito más. Por si acaso, vamos a dejarlo así. Bueno, déjame ver. ¿Se paró? No, no se paró. Ok, sigue por acá. Bueno, sigo por aquí. Eh... <laughs> se escuchaba bien. Ok, ok, ya ya, 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 ya lo tengo por acá. Bueno, pues tengo lo que sería. Bob Esponja. Lo voy a poner por acá. Este personaje es bien simétrico. Simétrico lo que significa es que todos sus, sus lados o sus partes pues son bastante iguales. Vamos a comenzar haciendo, en el caso de Bob Esponja, es como un cuadrado. Vamos a hacerlo bastante grandecito. Traten de que ocupe así lo que sería toda la hoja. Más o menos como por aquí. Esto lo puedo bajar aquí un poco. Para que no sea tan. tan grande. Si tienen una pequeña goma de borrar como esta que yo tengo aquí. Pues entonces borran las partes no deseadas. No se preocupen, eso lo vamos a borrar mejor más adelante así que vamos por acá eh. ah pues perfecto muy bien muy bien saludos eh. saludos saludo. alda aldaín aldair saludos por ahí eh. Sí, vamos a estar dibujando acá mira voy entonces a hacerle la parte que sería de los pantalones esta partecita de acá Vamos a hacer esto por aquí. Esta es la parte que yo digo que es el esqueleto, donde vamos entonces a, a tirar mucha línea. Por esto es bien importante que en esta parte de acá no aprieten mucho el lápiz. Yo lo hago porque, pues, para que se vea en la cámara y todo lo demás. Pero ustedes, pues, traten de no apretar lo que sería la punta para que entonces cuando tengan que borrar como yo, pues entonces no tengan problemas. Mientras tanto, mira, lo voy a dejar así, en esta parte de... En esta faceta de, de cuadrado, como, como quien dice. Voy a hacer una línea en el centro. No tiene que quedar perfecta, pero más o menos. Que ustedes vean dónde sería el centro. Y esto es bien importante ¿por qué? porque, como le dije, que este dibujo era simétrico. Significa que en los dos lados va a haber exactamente lo mismo. Pues por eso es que medimos. Esto para que entonces quede eh, bien. Déjame bajar aquí un poco más la cortina. Porque veo que se está metiendo un poco de luz. Déjame entonces ver si aquí apagando acá. Ahí yo creo que se ve mucho mejor. Eh, vamos por acá. Eh, ¿Te dieron ganas de dibujar? Pues perfecto, dibuja con nosotros. Muy bien, muy bien. Esto, esto es para que nosotros dibujemos acá. Eh, y le doy las gracias y le mando un saludo a todas las personas que están conectadas aquí. ¿Cuántas están conectadas? Vienen, grítenme, grítenme, díganme yo ahí, ahí, con mayúscula ponga a todo el mundo, yo, yo. Yo quiero saber quiénes son los que están conectados por ahí. Así que vamos a ver. Tengo como 16, 17 personas conectadas por ahí. Tengo solamente 8 likes. Vamos a ver, vamos a darle like a esto. Vamos a darle like. Así que eh, continuamos con lo que sería el dibujo. Eh, voy a hacer entonces acá. Lo que sería un círculo bastante redondito. En este caso, que esté bastante pegadito a la línea. Ahí está, eso es. Ya están empezando a llegar los yo, Valentino. Eh, hola, es eh, Cali. Saluda a Cali, Leiner, Durbano, eh, Johan, Gaby. El otro Johan, Ronald está por ahí. Eh, Lucrecia. Así que Diego. Eh, Unico está por ahí. Así que bienvenido. Eh, yo soy de Puerto Rico. Eh, Johan Carrión. Ape, ah, pues saludo. Eh. <laughs> bueno, voy a continuar acá porque si no, pues no, no terminamos. Y quiero que esto sea un dibujito rápido. Mira, vamos a hacer entonces el otro círculo. Por acá. Vamos a hacerlo aquí. Que sean bastante iguales, ¿veis? Y tenemos una línea aquí para saber que sean igualitos. Tiramos así, pues, esta línea. Hasta ahora el esqueleto, pues, está sucio porque son un montón de garabatos. Acá, en esta parte del centro, le voy a hacer lo que sería la nariz, que es como una gotita hacia arriba. ¿Ve? Y ahí lo voy definiendo. a Esta parte, si quieren, sí, comiencen a borrar. Para que entonces puedan distinguir lo que sería así, pues, esto. Gracias por todos esos likes. Gracias, gracias. Entonces acá... Déjame quitarme las gafitas porque veo... <laughs> veo el dibujo 3D. Veo el dibujo 3D. Y necesito verlo bien. A María, ¿qué? ¡Ah! Así mismo, estoy escuchando ópera. No sé, ¿se escucha la música por allá? <laughs> eh, dice, porfa, yo estuve el otro día eh, Ok, no sé a qué te refieres eh, Ah, que te salude desde Argentina eh, Macu, saludos desde Argentina Pues claro que sí, seguro Así que mira, voy a hacer otro círculo Un poco más pequeño En esta parte de adentro Y para el otro lado también Ok Dos circulitos facilito dentro de ese círculo le vamos a hacer otro más hasta ahora estamos utilizando círculos todo el tiempo yo lo voy a oscurecer esto no lo tienen que hacer ustedes verdad porque esto después lo van a borrar pero yo lo oscurezco para que se note eh, un poco la diferencia eh, hiciste adecu lo harás más detallado en el último día que el otro que hiciste dijiste que era un dibujo rápido si sí, más adelante pues y eh, haré así pues otros videos cortos. Eh, porque hacer un directo, ¿verdad? Y haré así pues un, un video corto más detallado del personaje como tal. Mira. Acá pues le hacemos como que los cachetitos. Vamos a hacer como que una especie de C. ¿ves? O la mitad de un círculo por acá. Y la otra mitad por acá. ¿Ven? Entonces aquí arribita le hacemos una curvita. Y aquí también. Y de esta curvita a esta curva que tenemos acá, pues vamos a hacer la sonrisa. Imagínense una media luna o un guineo, más o menos. ¿Eh? Mira, yo de aquí lo vamos a hacer que llegue hasta acá. Ustedes lo van a hacer suavecito, pues si no le queda tan bien la línea, pues lo puedan mejorar un poquito más. Mira, ahí se ve bastante eh, derecho. Eh, Ah, Torres Cali, no hay. está bien, saludo. Eh, eh, Jeremy es de Guatemala. Muy bien. Sí, sí se escucha, dice Valentino. No, de Argentina. Ah, pues, Valentino, de Argentina. Oh, muy bien, muy bien. Eh, oh, pues, perfecto, me alegro. Muy bien, Jeremy. Pues mira, vamos a hacer algo. Yo lo voy a pintar también con los crayolas. Eh, para entonces hacerlo igual que tú. Ahí está, eh, eh, Johan Carrión dice, yo. Saludos, Miquel, de Guatemala. Muy bien. Eh, salúdame aquí en el chat de esto, soy de Guatemala, Lucrecia. Muy bien, Lucrecia. Eh, Miquel, te saludé. Ahí está, alguien es de Guatemala. Mira si sí, ya se están conociendo por ahí. Eh, bueno, eh, Valentino, tengo mi propio personaje. Eh, lo enseñé en el otro directo también. Que tengo varios. Yo tengo varios personajes que son míos. Es más, déjame, déjame mostrarle algo. Mira, ya que, ya que estás preguntando por personajes propios. Mira, te voy a poner esto por aquí. Mira, esos personajes son míos. Son de mi creación. Esto yo lo hice hace mucho tiempo. Esto es un cómic. Una, una historia verdad mira eh, estamos hablando de que esto es del 2005 ¿Eh? no lo voy a mostrar todo pero mira aquí tienes un ejemplo estos son mi uno de mis personajes se llaman Nairos así que ahí está ya voy a ponerlo por acá así que te contesté te contesté parte de la pregunta así que Diego es de Colombia Saludos. Eh, y Johnny Art es de Colombia también. Así que, wow, tengo mucha gente de Colombia. Qué bueno. Qué bueno eso. Mira, vamos a hacer unos cuadraditos acá. Para los que están siguiendo el dibujo conmigo. Esto van a ser los dientes. Uno en cada lado, ¿ves? Porque como le dije, simétrico significa que los dos lados vamos a hacer exactamente lo mismo. Y acá. Le vamos a hacer una pequeña curva o como un 3 que esté bastante abierto. ¿ves? Lo tenemos ahí más o menos. Luego así, pues de, de esa línea que hicimos. ¡Ay, ay! Y ahí entras, se soltó la música. Mira, vamos a empezar a hacer como las olas del mar. Una curvatura. ¿Ven? Así. Te a poner esto por acá. Para que tapa un poquito la luz y se vea un poquito mejor, porque ahora estoy viendo en la cámara que, que se está viendo como que mucha, mucha luz. Eh, la portada de Tokomi está chula, chula. Gracias, Unico. Eh, eh, Johan dice que es de México. Eh, muy bien, muy bien. Vamos a continuar por acá. Mira, acá vamos a hacer dos linecitas por aquí. Vamos a recrear lo que sería la corbata. Luego hacemos una línea por acá. Y aquí hacemos otra. Y un pequeño triángulo. Aquí lo bajamos. Y completamos lo que sería eh, la corbata. De aquí, mira, hacemos una línea hacia abajo. Y la subimos en forma triangular. Que este sería el cuello de la camisa. Lo mismo que hacemos a un lado, lo vamos a hacer así pues al otro. Gracias Diego por eso de que soy un crack. Tú también eres un crack amigo. Saludo Diego. <laughs> eh, Estás dibujando a Claro que sí Isma. Es ese, ese mismo es, ese mismo es. Eh, 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 los dibujos que tengan, mira, me los pueden enviar por Instagram o si no ustedes los suben en su cuenta y me taguean y así yo los puedo ver. Mira aquí a mitad de la corbata. Tiramos así. Peor. Salió la música, de momento... Mira, tiramos así para una línea. Para definir lo que sería la corbata. Mira, para allá. Eh, vamos a ver, tico, termina el dibujo. Te lo envío por Instagram. Muy bien. Saludos, William. A Víctor Hola. Es, eh, William es de Colombia. Sí, para aquellos que preguntan, mira, hoy estoy haciendo un directo aquí. Pero los que quieran ver más directo, me pueden eh, buscar por Twitch. En Twitch me pueden conseguir así mismo como TicoTausan. Y allá en Twitch, pues hago directos los lunes, los miércoles y los viernes. El día de hoy no voy a hacer directo en Twitch. Eh, así que para la semana que viene. Pues me pueden buscar. Mira, acá pues vamos a hacer dos rectángulos. Que esto es como para hacer la correa. Los vamos a hacer bastante larguitos. Uno aquí. Y otro por acá. De esa manera. Lo vamos a hacer igual para el otro lado. ¿Sí? Y tenemos dos idos en cada lado. ¿Ok? Vamos a ver. <laughs> Esa es una canción de la FIFA, de verdad <laughs> No, 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 eso es de Beethoven Que de hecho se acabó Se acabó la quinta de... No sé cuál es esta Déjame darla Es que estas son canciones de YouTube Eh okay. Vamos a ver espérate no. esta, esta le tengo que poner el crédito Bueno, vamos otra vez a esta Vamos a Vamos a dejarla ahí. Sigo para acá con el dibujo, mira. Básicamente ya tenemos esto acá. Mira, aquí le vamos a hacer como un cuadrado. Y lo mismo se lo vamos a hacer en el lado de acá. Le vamos a hacer las patitas. Y aquí, mira, le vamos a hacer dos líneas. Con un poquito de curva. Luego acá le vamos a hacer como un semicírculo. Está quedando guapo. Gracias Jeremy por eso. Eh, Podrás crear algún personaje a tu estilo. Si no lo has hecho, es que soy nuevo. Sí, visto, tengo personajes que son míos. Eh, lo de mi estilo, eso tiene diferentes... No sé exactamente a qué te refieres porque pues, yo dibujo de muchas formas. Que en ese caso pues eh, todavía yo no siento que tengo un estilo eh, propio. Yo lo que sí considero que es un estilo como tal sería el trazo de línea que yo doy, que es grueso por la parte de afuera y delgado por dentro. En ese caso, pues, pues ahí sí. Mira, acá tiramos dos pequeñas líneas y tiramos unas curvas así para hacerle los zapatos. Vamos a tratar de que lleguen así, pues más o menos a, al nivel de los pantalones, ¿ven? Y acá le vamos a hacer como un taco. Le vamos a hacer un pequeño cuadrado. Para crear así pues el, el, el taco de, del zapato. Acá le hacemos una línea por aquí. Porque esta sería eh, la media. Y eso mismo lo vamos a hacer exactamente igual acá. La curva para el otro lado. La hago aquí. El semicírculo, la línea por acá. Una línea pequeña. Y acá entonces le hago esta curva. Y el pequeño tacón. ¿Ve? Aquí mi Bob está como con poquito inclinado. <laughs> eh, Jeremy, soy de Puerto Rico y sí, sí conozco a Trada, este De hecho, tenemos así pues un video junto. Este, Jeremy, ¿qué pasa? ¿No estás viendo mis videos? Mira, ya que tenemos esta parte, vamos entonces a hacer el cuerpo de Bob. En este caso, vamos a sacarlo de aquí. Y vamos a empezar a hacer, como hicimos acá, olas del mar, montañitas. Mira, entonces aquí, lo hacemos acá. Por aquí. Por acá. Mira, a ver, curvas. Y acá terminamos en la parte de arriba. Bastante cuadradito. Acá vamos a hacer unas pequeñas oleadas también, pero que no sean como que tan pronunciadas. ¿Ven? Y esto mismo, mira, comenzamos desde acá: curva, curva, como si fueran las olas del mar. Imagínense que están haciendo unas pequeñas olas del mar, porque Bob. Vive en el fondo del mal. Y entonces, una vez que tengamos esto, vamos entonces a hacerle un círculo por acá. Otro círculo por acá. Aquí le hacemos tres círculos. Uno, dos, tres. Aquí le hago uno, otro. Le hago uno por acá. Y le hago uno y uno. Estos son más diseñitos. Entonces, acá, si quieren que Bob se vea así contento, pues lo dejan así. Si quieren que entonces tenga algún tipo de expresión, pues le pueden añadir las cejas por acá. Acá vamos a hacer los brazos, mira, desde la curva de aquí. Vamos a hacer una línea hacia abajo y que conecte aquí con la camisa. Y aquí pegadito, mira, hacemos una línea. Y cuando llegue aquí al fondo del pantalón, entonces le hacemos una pequeña curva aquí. Una pequeña curva aquí, mira, para hacer el dedito. De acá hacemos una curva. Que suba. Y luego Subo una. Y subo dos. Y ahí pues, le hicimos el dedo. Gordito. Y los otros deditos. No, no, yo, yo no suelo usar mucho la borra. De hecho. Aquí estoy haciendo muchas líneas, porque obviamente pues, el dibujo es para, para hacerlo de manera fácil, para que la gente que está a, aprendiendo, empezando, comenzando a dibujar, se deje llevar. Y obviamente hay muchas cosas que nosotros vemos así pues, en YouTube y en otros canales y decimos, wow, pero ¿cómo dibujas tú lo otro? Bueno, eso quiero que sepan que son años de experiencia que tienen así para las personas, para comenzar todos. Todos comenzamos haciendo así pues, estas líneas. ¿Okay? Y este es bien importante, esto es un paso que honestamente yo les recomiendo a todos ustedes que no eh, obvien, por lo menos mientras estén haciendo eh, su dibujo inicialmente, una vez así pues que, que no, eh, ustedes estén seguros, pues pueden obviar así pues, esos pasos. Mira, acá yo no voy a hacer tantas líneas porque como ya yo hice este lado de acá, pues mira. Hacen esto aquí y hacemos lo mismo. Que llegue hasta acá. Entonces aquí mira la curvita. Y está por acá. Y de aquí hago esta otra. Y lo mismo. Curvita para acá. Y curvita para acá. Hacerle esto más para acá. ¿ves? Y ahí pues hicimos la mano. Ah y acá mira, no me dijeron nada. Se me olvidó hacerle la línea de la media y básicamente pues mira esto sería nuestro Bob Esponja, ¿ok? Ahora qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un bolígrafo. Bueno, por ahora lo que voy a hacer es este dibujo, Víctor. Por ahora voy a hacer este dibujo. No, no quiero que, que el directo sea muy largo. Eh, no te preocupes, no se preocupen. Mira, seguimos acá. Los que estemos acá, los que quieran dibujar conmigo, pues. Se quedan, mira, van a utilizar un estilógrafo. Pueden ser este, puede ser así, pues un bolígrafo. Tengo este acá. Voy a comenzar a trazar las líneas que había hecho. Entonces aquí nosotros empezamos o comenzamos a jugar. Con lo que sería el grosor de nuestra línea. Esta de acá, pues yo quiero que sea bastante delgada. ¿Eh? Aquí con mucho cuidado. Vamos a pasar la línea porque no queremos que se nos dañe. Esto es algo bien, bien importante. Y a diferencia del lápiz. La tinta, como tal, no tiene borra. so que si hacemos algo mal, pues vamos a tener que botar nuestro dibujo porque, pues, no va a tener así arreglo. Aquí, como es un cachetito en esta línea de acá, yo la hago un poco más gruesa. ¿Ven? Y culmina el círculo acá. Básicamente, ¿ves? Ya se está notando la diferencia. Eh, Víctor, no te preocupes. Mira, lo que pasa es que yo todavía no tengo un año. Eh, así que el día 16 cumplo 11 meses. Ya en mayo 16 pues cumplo un año. Y pues mira, poco a poco el apoyo se logra pues con, con gente como tú que está aquí en el directo, ve los videos, me apoya, me, me, me le da me gusta a los videos. Y eh, adicional a eso, pues los comparten con, con otras personas y, y mencionan así pues el, el canal. Ese es básicamente el, el crecimiento que, que se pueda tener como tal. Gracias por, por por tu por tu interés y pues por tu preocupación eh, pero básicamente esto es parte de la comunidad de los chulos y chulas de YouTube que somos todos así que si usted quiere ser un chulo suscríbete ya te suscribiste tienes que suscribirte quiero saber si tú estás aquí dale like para saber si tú estás aquí si todavía no le has dado like dale like y Fanfarria y todo, ¿vieron qué, qué hermoso quedó eso? <laughs> y sobre todo una cosita bien importante, a todos los que están aquí, están suscritos o no están suscritos, tienen que activar la campanita, tienen que darle a las notificaciones, ¿por qué? Porque lo que pasa es que YouTube es vago, YouTube es vago, sí, ¿por qué yo digo que YouTube es vago? Porque si usted no le da notificaciones, YouTube no le va a avisar, que yo subí un nuevo video. ¿Vieron mi video de ayer? Yo tengo un video ayer. ¿Quiénes, ¿Quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo vieron? Vamos a ver. Quiero saber quién vio el video de ayer. Si no, pues. Cuando termine este directo, vaya y lo ve. Vaya y lo ve. Pero gracias a todos y a todas. Mis chulos y mis chulas. Que son fieles. Siguen aquí. Continúan así pues, viendo el contenido que les brindo. Eh, pero, como les dije, está de, de nosotros. En que el canal. Eh, pues siga. Y pues crezca. Y obviamente. Eh, parte de, de todas las responsabilidades Pues es mía, ¿verdad? Pero yo necesito. Eh, de la comunicación de ustedes. Pues yo necesito saber qué es lo que le gusta, qué es lo que quieren ver, cómo, cómo es todo esto. Eh, oh, mira, Jeremy, vi, vi, viste Jeremy, YouTube no te notifica. Ves, YouTube no te quiere, Jeremy. Digo, no te quiere a ti, no, no me quiere a mí, que no le dice a la gente. ¿Ves? Esta música me pone loco. Bueno, ven a para allá, mira para allá. Yo, 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 yo. Me encantan tus dibujos. Eh, gracias, a Johan Carrión. Oh, muy bien, mira. Espero que toda la gente lo vio. Sorry si. Si comento un poquito tarde, lo que pasa es que. A mí me tarda. Como 6-7 segundos. En que yo digo algo y ustedes así lo escuchen. Y de igual forma cuando ustedes me comentan, pues me llega tarde. Pero los leo, los leo. Te está quedando chulo, dice Valentino. Eh, Tú tienes los prismacolor. Eh, sí, eh, Johan. Pero hay dos prismacolor, Johan. Tienes que tener en cuenta eso están los Prismacolor Premier que son los que pues la mayoría de YouTubers de arte tienen y todas esas cosas y están los Prismacolor colores escolares o Junior dependiendo del país donde sea pues eh, es que le ponen así pues el nombre y tengo los dos pero los Prismacolor Premier esos no lo he, los he utilizado mi canal se basa en que nosotros podemos crear arte con cualquier tipo de material. Y yo soy fanático de buscar los materiales más económicos o. Gracias a la música. <laughs> materiales más económicos o que estén más accesibles a, a nuestro bolsillo, ¿verdad? Porque yo considero, pienso, creo soy fanático fanático de que la gente pueda hacer arte con lo que tiene eh, no o sea no se crean que ustedes van a hacer magia porque tienen unos materiales super mega costosos eh, todo esto se logra con la práctica eh, así que todo depende de la práctica del uso que tú le des eh, a los materiales que tú tengas y eso se logra con el tiempo. Ahora mismo yo lo voy a colorear con unos lápices de colores. Marca Crayola. Esos son unos lápices relativamente económicos. Los podemos encontrar en cualquier lado. Bueno, por lo menos acá de donde yo soy, de Puerto Rico. Yo lo puedo encontrar en tiendas por departamento. Lo puedo encontrar en farmacia Lo puedo encontrar en supermercados. los puedo encontrar en tiendas de arte. Eh, así que los puede encontrar en todos lados son bien accesibles y para lo que cuestan así pues materiales de arte tradicionales o por lo menos como en el caso de los prismacolor premier pues, una caja de prismacolor premier de, de 24 colores te salen en 24 dólares una caja de crayolas de 24 colores te salen algunos 4 o 5 dólares que la diferencia es bastante y por tener así pues unos materiales que sean menos costosos no quiere decir que sean unos materiales que no nos ayude a dibujar ok esa es una de las cosas bien importantes que yo quiero que que todos ustedes pues poco a poco vayan entendiendo y esa es mi misión mi misión es hacerle saber al mundo que los materiales de arte no importan. A mí, a cada rato, me dicen: Tico, no puedo hacer un buen dibujo porque yo no tengo los Prismacolor Premier. Mira, ¿tú sabes cuánta gente hay por ahí que hace unos excelentes dibujos con lápices de colores de 2 dólares? Hay montones, montones. Pero eso se logra con trabajo. Con práctica. Ok. Y todos, todos. Mis dibujos. Los que están en el canal. Y aquellos que no lo han visto. Les recomiendo una cosa. Suscríbete. <laughs> Vamos, ¿qué esperas? ¿Por qué no estás suscrito? ¿Por qué no estás suscrito? Mira, suscríbete. Hay un montón de videos. Donde yo utilizo lápices de colores. Y mis lápices de colores son los económicos. Todos estos dibujos que ustedes han visto aquí, si les gustan, obviamente, si no no. Si les gusta, quiero que sepan que esos son con lápices económicos, ¿ok? Así que no tenemos ningún tipo de, de excusa para decir no puedo dibujar tico. Es que no me sale porque no tengo unos lápices que cuesten cuatro mil dólares. Necesito un Ferrari, necesito un Lamborghini, necesito un Porsche para poder dibujar. ¡No! ¡No! No, 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 no. Podemos dibujar con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Y pueden ir a mi Instagram, cualquier cosa, y ver, y ver ahí en mi Instagram lo que he hecho con todos esos lápices de colores. Vamos a ver, dice. Ya está quedando así: los Prismacolor son caros. Imagínate. Sí, los Carandash son los más caros, exactamente. Pero si no sabemos utilizar los lápices de colores que tienen un costo más accesible, pues imagínate. No vamos a. Oye, oye, va, va, va. vamos a hablar una cosa: vamos a hablar una cosa. O sea, todo el mundo quiere la Jordan, pero por tener las tenis de Jordan yo no voy a brincar, yo no voy a donkear el canasto como Michael Jordan, o como las Lebron, ¿sabes? O como la no, no, no. Así que, eso es para que tengan un ejemplo. Yo ponerme una capa, no voy a poder volar como Superman, ¿no? <laughs> la entrada oh sí el intro muy bien gracias gracias eso es a, a todos muy, muy bueno muy bueno gracias por eso vienen vienen unos unos cambios más adelante en lo que sería sí pues el, el canal eh, voy a voy a ver cómo poquito a poco voy mejorando porque quiero sí pues hacer cosas que, que les agrade y bien importante eh, me ayudaría mucho que ustedes así per, eh, vieran los videos y me dejaran así para su comentario eso yo los leo todos, o por lo menos trato de, de, de leerlos todos eh, y entonces si ustedes tienen algún tipo de sugerencia me los pueden así decir y yo con mucho gusto mira, tomo nota porque yo quiero que esto, ¿verdad? Mejores, voy a hacer tutoriales, pero los, los pienso hacer mucho, mucho más adelante. Porque como les dije, soy relativamente nuevo. Ya después que pasé el año, pues no soy nuevo. <laughs> por lo menos para mí. Eh, y entonces, pues ahí, pues entonces empezaré a hacer tutoriales. Porque considero pues, que la gente tiene que conocerme primero. Para entonces poder dar algún tipo de, 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 ¿verdad? De tips. De decir, mira, hagan esto. Y la gente va a decir, pero ¿quién es esto que me está diciendo que yo haga eso? así que es primordial que, que entonces la gente me conozca primero para yo hacer los tutoriales. De que los pueda hacer ahora, sí los pueda hacer. Pero pues, siento que no... Que estaría como que faltándole respeto, ¿verdad? Por, por esa parte. Así que, eh, por lo menos para mí. Creo que la gente necesitaría pues, conocerme primero un poquito más. Pues, bueno, acá sigo aplicando lo que serían las tintas. Eh, estoy haciendo el delineado. Este delineado lo estoy haciendo con un bolígrafo común y corriente. No tiene nada de especial. Esto es para que vean que se puede hacer con cualquier cosa. ¿okay? Vamos a poner aquí de nuevo la cancioncita. Eh, déjame bajarle un poquito. Déjame dejarla así bajito. Y ahí se metió la, la luz. Vamos a poner esto acá. Eh. Ok, no, no sé por qué el título... Ay, caramba. Ahora me doy cuenta de que el título... Es diferente, yo cambié el título. ¿Por qué sale Deku ahí abajo? Oye, nadie me lo había dicho. ¿Por qué a mí me sale dibujando a Deku? Si eso es, eso es del directo pasado. No sé, no sé. No sé por qué me salió eso. Okay, miren, entonces acá pues hago otras líneas más ya aquí no las hago tan gruesas porque esta es la parte de adentro gracias Johan todo dice no 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 me preocupo mira eh, yo obviamente me gustaría crecer me gustaría que todos conocieran así pues lo que, lo que hago aquí pero para mí es más importante la persona que está aquí ahora conmigo como el caso tuyo, que me sigue y te lo agradezco, sobre todo por ese comentario de que, mira, no importa cuánta gente tiene, las que estamos aquí, te damos nuestro apoyo. Y, y eso para mí es lo más importante. Y por eso es que hago estos videos, ¿verdad? Aquí me estoy tomando mi tiempo dando el delineado, pero ustedes lo pueden hacer un poquito más rápido. Lo que pasa es que estoy hablando y viendo así pues, el chat y todas esas cosas. Y a veces pues eso me, me retrasa Pero no importa Yo Sigo con el mismo amor y con el mismo cariño Sigo por acá ¿Ve? Y aquí entonces estamos Haciendo la corbata Con un bolígrafo Como y corriente Bueno La punta No es tan redonda así que pues No es tan como y corriente Termino entonces aquí lo que sería el pantalón. Para entonces hacerle la correa. Vamos a completar esta parte de acá. ¿Ven? Así es como, como va quedando. Mire para acá. Acá entonces esto se lo completo por aquí. Y esto también. Y este cachetito aquí del, del dedo. Esta parte de acá, pues es. El negro y sigo por acá. Mira, esta parte es la que van a rellenar. Ya, esta sería la última. Esto, de hecho, no lo tienen que rellenar como tal. Esto se puede rellenar con los lápices de colores que voy a buscar ya mismito. Y mira, básicamente así es como quedaría nuestro dibujo una vez que nosotros eh, hemos hecho lo que sería. El boceto El esqueleto Y luego El delineado eh, Dice tico te faltan las pestañas de Bob Ah bueno, lo que pasa es que este Bob que tengo No tiene pestañita Pero Vamos vamos a buscarle las pestañas Este, déjame ver por aquí eh, te digo ahora rapidito Perfecto Oye, tienes toda la razón ¿Por qué se me olvidó eso? Son tres Una, dos Y tres ¿Ves? Y acá también Una, dos Y tres ahora, ahora sí, tenía toda la razón Muchas gracias por eso Muchas gracias y Seguimos por acá La pestaña, la pestaña Tico Tico, te faltó las pestañas. ¿Qué pasa? Vamos. Tico, vamos, 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 vamos. Tico, tico. Tico, tico. Las pestañas, tico. Las pestañas. ¿Qué pasó con las pestañas? Están mal, tico. Están mal. <laughs> vamos por acá. Vamos a hacerle las pestañas. Tenemos aquí un rayo de luz. Déjame echar esto un poquito más para acá para que no me ponga ahí. Para que no me ponga el rayo de luz. Y mira, las pestañas, las pestañas. Ahora sí, chulo, chulo, chulo. <laughs> las pestañas. Mira, 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 mira. Ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Déjame. A ver, vamos a utilizar la, la pequeña borra o la goma que tengo acá. Con cuidado. Mira, esto es algo bien importante también. Cómo borrar. Suena a lo mejor algo tonto, pero no. Es bien importante sujetar, aguantar, detener el papel. Y desde adentro, desde el centro hacia afuera. es que vamos a ir borrando. Porque, mira, si no hacemos esto. Nos corremos el chance de que nuestro dibujo, el papel, se doble. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que están utilizando la goma de borrar. Y el papel se dobla. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿A cuántos le ha pasado? Le, levanta la mano. Dígame yo en el chat. Dígame yo. ¿A cuántos le ha pasado eso? sigo borrando por acá. Ay, ah, le voy a decir algo bien importante. Bien importante, bien importante. Suscríbete. <laughs> es que, vamos, si no se suscriben, no pueden conocer estos pequeños trucos que yo les doy aquí. Esta es información valiosa. Así que tan valiosa como como que usted me regale un like. <laughs> mira, vamos. Ahí, ahí borró borro. Ahí borro. Ahí borro y mira, así está. Ahora voy, deme un brequecito, voy a buscar así para los lápices de colores, vengo rápido. Aquí estoy, mira, mira. Estos son mis lápices de colores, mira. Marca Crayola. <laughs> yo voy bien. Mira, estos son los lápices de colores Crayola. Aunque se me rompió esta partecita de acá. Yo tengo los de 50, pero mira, tengo los de 12, tengo de 24, tengo de 50, tengo de 100. Lo que pasa es que yo espero a que uno se termine. Para entonces comenzar con el otro. Entonces acá podemos utilizar dos tipos de azul, uno más claro y uno más oscuro, para entonces eh, trabajar hacer lo que sería eh, nuestro el dibujo. Y en este caso voy a comenzar con el azul más oscuro. Voy a hacer una pequeña esquinita y eso mismo lo hago para el otro lado. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? <laughs> la pestaña dale te, te cuida valentino gracias por estar aquí eh, gramos mira eh, te digo ahora exactamente los gramos de papel eh, este es de 150 gramos gramos así que por aquí entonces ahora le paso este en cámara a lo mejor luce bastante similar pero este es un poco más oscuro bastante bastante entonces acá este es como que un gris un pequeño grisito y tiene como que una pajita Voy a pasarle por la parte de abajo En el área de los ojos Esto es para resaltar Para que se vea como con un poco Si podríamos decir 3D Pues le podemos decir así pues, algo Y le pasamos suave No tenemos que presionar así pues mucho el lápiz y eso es bien importante Aquí el truco sería la presión Que nosotros utilizamos así pues con el lápiz Ok No vamos a ejercer presión de buenas a primeras Vamos a ir con la presión paso por paso. Y eso mismo lo vamos a hacer acá. En este caso, pues mi sombra de los ojos la voy a hacer hacia abajo. Y aquí, mira, ve Poco a poco. Esta parte de abajo la quiero más oscura. Para generar las IPGC. Okay, y aquí, mira, formita circular poquito a poco. Vamos generando esto. Yo le voy a dar un toquecito por aquí, nada más. ¿Ven? Y así poquito a poco, mira. Sin mucha prisa, ustedes lo van a, a tomar a, a su tiempo, a su velocidad. Aquí, como los tintes son blancos, pues voy a utilizar así pues, la, la misma sombra que le di a los ojos. Y en el caso de la camisa. También a mí me gusta. Esto soy yo. Esto ustedes lo toman. A, a, a como ustedes estén. Eh, yo hace unos días me compré esos. Pero de 24. Todavía no los he usado. Los tenés como una reliquia. ¿Cómo hacer? Tienes que usarlo. Mira, yo suelo hacer todas las áreas de un mismo color primero. Todo lo que es azul, todo lo que sea blanco, ¿ves? Que yo le voy a dar así pues un poquito de sombra a lo que es blanco. Pues todos esos detalles que sean con el mismo color, yo los tomo eh, de una vez. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que después podemos confundir los colores. Se nos olvidan. Yo siempre tengo, mantengo los colores que utilizo si afuera. Pues en algún momento tengo que volver a utilizarlo. Pues saber cuál color... Eh, fue el que yo utilicé exactamente eh, Y le doy unos Pequeños detallitos Siempre eh, Saludos Jorge, que acaba de llegar Bienvenido eh, Tiene los de 36, muy bien Muy bien, entonces ahora Aquí en las áreas de las medias Le doy un poquito Porque luego voy a utilizar así pues otro Ahora como el color Que menos tiene es el de los pantalones que es un tono marrón. Vamos a utilizar así para. Mira, saco este. Y saco este. Traten siempre de cuando vayan a colorear. Al menos tengan de dos a tres colores. Yo siempre utilizo uno, el color base. Utilizo de ese color base uno más oscuro para que sea la sombra. Y entonces, pues si hubiera otro color que ustedes vayan a utilizar como luz, pues utilizan otro, ¿verdad? Más o menos para que tengan una eh, idea. En mi caso, a mí me gusta siempre utilizar lo que sería el área de sombra primero. Aquí, pues como esto está debajo del pantalón, esta sería el área de la sombra, al igual que aquí. Hago una pequeña línea, bastante marcada. Y aquí debajo de la corbata. Para que dé el efecto de que la corbata está por encima del pantalón. Luego acá le doy un pequeño tono aquí. Que este venía haciendo mi luz. En este lado de acá. Y el resto del dibujo. Pues vendría haciendo. Pues. El color base que seleccioné, Que es el marrón. Eh, más claro. Que se me acaba de partir la punta. Pero no importa. Seguimos sacándole punta al, ¡Sáquele punta al lápiz. Sáquele punta al lápiz. la punta al lápiz. Pues. Eh, Johan. Eh, ¿A ti te gustan mi, mis dibujos, Johan? Porque si te gustan mis dibujos, eh, te contesté la pregunta de los crayolas. Mira, seguimos por acá. Este dibujo, pues... No tiene así, pues como que hay mucha mucha ciencia, lo podemos hacer bastante sencillo, no hay tantos colores, lo podemos hacer de manera fácil, como yo pensaba que decía la descripción, que no sé por qué dice Deku. A, a, a quién le sale DQ? Porque yo no. <laughs> yo, yo había cambiado eso. Le salió. ¿Qué, qué miniatura le salió? Pues se supone que eso era una blanca. La que saliera de miniatura No sé No sé qué estoy haciendo Mira, básicamente Aquí está Mírenlo ahí, mira de verdad qué lindo Mira qué lindo Mira qué lindo, estos fueron los colores que he utilizado Los pongo para acá En este caso la corbatita Pues es roja sigo acá en este caso mira roja roja por aquí y vamos a añadirle un poquito de violeta para hacer la corbata un poquito más profunda un poquito de sombreado ahí la, ahí la tenemos Miren cómo va A mí no Ok, sí, me encanta ver cada detalle de tus dibujos Muy bien, entonces en este caso, pues vamos a, Aquí tiene como que un verdecito Déjame ver, es verde Déjame corroborar Porque para mí Que sí, pero por si acaso Voy a buscar por aquí Y sí es un verdecito vamos entonces aquí es un verdecito lo aplicamos aquí un verdecito claro ustedes pueden hacer sus propias combinaciones de de colores este pues va a ser bastante sencillito por acá Miren cómo, miren cómo va, miren cómo va. No, déjame dejarlo afuera porque esta fue el que utilicé. Mira, aquí, en lo de los cachetitos, los circulitos son como una especie de naranja. Pues le aplicamos así para pues el naranja. Bien, bien, mira qué chévere. Ese mismo naranja vamos a aplicarle un poquito aquí a los cachetitos de manera suave. Y aquí. Voy, voy, voy. No me, no me toque la bocina con calma. Óyeme, me está jorando. Aquí le voy a poner un poquito de naranja en la nariz. Y de igual forma, mira, acá. Un poquito de naranja. Aquí debajo de la boca. Un poquito de naranja. Bien suave. Bien suave. Al igual aquí en los ojitos. Y en este caso, pues mira, acá lo voy a marcar. Este lo voy a marcar bastante duro. Le voy a hacer esta pequeña línea aquí. Este sí estoy haciendo presión porque quiero que se, que se note. Quiero que se vea bastante marcado. Miren esto por acá, ya estamos casi terminando. Aquí le voy a dar un poquito de naranja por dentro. Aquí debajo, porque esto es la sombra. Y por aquí también. Eh, lo vamos a dejar así. Estamos por ahí, verdad? Estamos por ahí. Ahí está. Dice donde yo vivo. Las crayolas de 24 están alrededor de unos 10 dólares. ¡Wow! Joart, de, ¿de qué parte tú eres? Ahora tengo mucha curiosidad. Mira, aquí tengo un amarillo limón. Básicamente. Voy a comenzar con esto, que es una parte pequeña, que es el brazo. Y aquí, pues como no hay mucho detalle, pues ya comenzamos a pintar toda nuestra área. Porque ya le dimos la parte que era la sombra y ahí no tenemos miedo a salirnos de, de la línea tal cual. Porque ve. Ahora comenzamos a, a aplicar así para la, la, el coloreado como tal de nuestro personaje. Y aquí lo apretamos así pues bastante. De Argentina. de entre... El precio, el precio está un poquito elevado, ¿sabes? De verdad que sí. ¿Y qué? ¿Cuáles son los los lápices que ahora mismo son los más económicos que tú tienes por allá y que que tú puedes decir que, que son así bastante accesibles? Porque tengo tengo una pequeña curiosidad con eso. No me han dicho que se acabó la música. Vamos a poner la música otra vez. Ahí está. Ahí está. Los primacoles de 12 están en unos 4.000 mil pesos argentinos. Que eso serían 50 dólares. Híjole, pero... Me pica. Me picó, me picó. Están muy, muy caros. Muy, muy caros. <laughs> oh. Los Faber Castell son los más económicos. Si supieras que esos son buenísimos. Esos son buenísimos. Buenísimos. Y fíjate, acá donde yo estoy, igual eh, eh, Los Faber Castell están más caros que los Prismacolor Premier. Porque una. La unidad de 12 lápices Prismacolor Premier acá están creo que era como en 14 14 o 15 dólares y los Faber Castell de esa misma cantidad están en 16 o sea que estaban más costosos que lo, los mismos ahí está pasando el avión Saludos, saludos a todos, adiós. Se van, muy bien, chévere. Saludando a la gente que se va de aquí. Bueno, mientras tanto. Pues mira, seguimos aplicando el color. No tengo problema en pasarle por encima del verde, porque como el amarillo es más claro, eh, pues no hay problema con eso. Voy a subir un poquito la música. Eh, yo uso los Prismacolor Junior. Sí, yo tengo esos. Acá le dicen Prismacolor colores que es básicamente eh, lo mismo yo los tengo de hecho he hecho unos cuantos dibujos con, con eso, este lo estoy pintando de, de manera fácil eh, no le estoy dando así pues mucho realismo ni nada de eso porque pues quiero que se mantenga modo caricatura modo cartoon ok básicamente Básicamente eso, mira acá, tengo un amarillo, un poco más, más mostaza, si se puede llamar. En ese caso aquí, mira, lo utilizo para hacer una pequeña degradación. Para que no se vea todo tan limón. La aplico aquí pues un poquito y prácticamente, pues mira, ya casi, casi. Estaríamos terminando. Le faltaría el diseño de las medias. <coughs> que entonces en las medias, mira, del mismo azul que utilicé en los ojos. Le voy a pasar aquí una línea. Otra línea. Y del mismo rojo que utilicé para lo que sería la corbata el agua aquí y el agua acá miren qué chulo miren qué chulada vamos a buscar el negro miren qué pequeñito está y entonces aquí sí que tenemos que tener cuidado que no no nos salgamos de la línea no se salgan de la línea por favor con mucho cuidado Aprieten mucho el lápiz para que no le queden las marcas de línea y línea. Y mira, mira, mira qué lindo, mira qué lindo. Déjame echarle un poquito para acá para que no le dé de rayo de, de luz. Mira qué bonito. Y mira, podemos utilizar el mismo gris que usamos para los ojos para hacerle un pequeño recuadro aquí para que no se vea que está como que flotando. Le podemos generar a es una pequeña sombra. Para que no se vea que está CIPES parado en la nada. Así que miren, básicamente este ha sido el directo de hoy. Ahí para que ustedes se le vean más derechito. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme qué tal. ¿Qué les ha parecido así, el dibujo del día de hoy? Hola tico, soy Adrián de Creative Bros, saludos Adrián ¿Qué, qué pasa que no he visto más videos? ¿Qué pasa Adrián? ¿Suban más videos? Caramba eh, Está muy fresco el dibujo tico, eres un pocaso <laughs> Gracias, gracias Diego eh, Acá en mi país estamos en amarillo y volvimos a rojo por culpa... De... Y adentro, sí, sí Acá estamos más o menos, más o menos Quedó oculto, cool, quedó genial, tico. Dice, dice Johan. Eh, Janina dice: terminó. ¡Qué hermoso! Vieron ¿Qué, qué rapidito podemos hacer esto. Básicamente yo estuve aquí este, hasta ahora, llevamos una hora y siete minutos, pero es lo que comenzó el programa y todo lo demás. Mientras voy hablando, me paré a buscar los lápices de colores y a buscar un poquito de energía porque me quedo sin hablar aquí. No puedo respirar, se me acaba el aire. Suscríbete. Así que viste, dice bro. El próximo directo va a Patricio. Muy bien. Ah, pues mira, lo tengo ahí muy bien. Te quedó chulo, chulo, chulo. Ese Bob se debería llamar Bob Elegante. Oh, gracias. Copado, dice Joart. Así que mira, mira que mira qué cosa más chula. Qué cosa más tremenda. Eh, así que nada, mira. ¿Quieres ver más directo como esto? Lo voy a estar haciendo una vez al mes. Por lo menos acá en YouTube lo voy a estar haciendo una vez al mes. Ya este fue el de abril. Eh, para mayo, pues entonces haré uno próximo. Tal vez celebrando el año eh, que cumpla en YouTube. Porque el día 16 de mayo cumple un año. Así que felicidades a todos. Un aplauso a todos. Porque de aquí a mayo vamos a cumplir un año. Eso es. Gracias a la comunidad de chulos y chulas. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Eh, pero mientras tanto, pues saben que estoy en Twitch. Me pueden buscar así mismo como Tico Tauza. Y van a ver más directo. Porque estoy los lunes, los miércoles y los viernes. Excepto hoy. Hoy no voy a hacer directo allá. Por eso lo quise hacer aquí. Así que eh, básicamente eso. Y quiero decirles que... Vean mi video. Subí un video ayer. De lo que sería la serie Jojo. Hice cuatro personajes en un solo video. Hola tico. Saludos de Gurabo! Adrián. Muy bien. Glory. Saludos Glory. Con mi hija le gustó el... Oh, gracias, gracias. Eh... Próximo directo. Naruto. Oh, muy bien. Aprendí más detalles para mi dibujo. Qué buena. Esa es la idea. Esa es la idea. Eh, Andrés. Saludos Andrés, saludos Andrés, este Fernando, saludos a Fernando, eh, déjame ver, Janina por aquí, pues bueno, nada, no le podía tomar así para más tiempo, le doy las gracias, eh, ¿cómo ustedes han visto este dibujo? Quiero saber, ¿les gustó? ¿Quieren así pues que haga más dibujos así sencillos como este en el canal de YouTube? ¿O quieren ver eh, videos... De dibujos más complicados. Quiero saber. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Así que déjenme saber. Dibujos sencillos. Dibujos complicados. O oh, tico. Ponte a dibujar. Ponte a dibujar. Lo que tú hagas. Lo que tú hagas. Yo lo voy a ver. Así que. Dice saludos tico. Me encantó el tuyo. Eh, Diego dice sí. Eh, muy épico. Eh, dice, ¿quieres coger clases conmigo? Eh, Andrés, eh, doy clases eh, por medio privado o a través de la Liga de Arte de San Juan de Puerto Rico. Las clases son de manera virtual. Así que cualquier cosita me puedes escribir eh, a lo que sería Instagram y allí con mucho gusto te voy a, a responder. Eh, simples y sencillos. Eh, ok. Eh, Durbano. Y Miguel Ángel dice que sencillos también. Johan dice que más complicado. Es hora de crear. Muy bien. De todo tico. Muy bien. Me encanta eso. Me encanta eso. Tengo, tengo varias, varias... Oye, está, está bastante balanceado. Hagámoslo extremo. Uh, me gusta eso. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer algo. Antes de irnos, antes de irnos, antes de irnos. Musiquita épica. Antes de irnos, mira. El que no esté suscrito. Suscríbase. Suscríbase. Y el que esté suscrito y todavía no le haya dado like a este video. Dale like ahora. Dale like. Este es el momento. Este es el momento. Dale like. Y pues si te gustó mucho este video. Compártaselo a un amigo, dile, mira, yo quiero que tú seas parte de la comunidad de chulos y chulas de Tico. Hágalo, hágalo un chulo o una chula, compártale el video y dile, yo quiero que tú seas un chulo. Mira, Tico de verdad trata a la gente bien chulo. Me gusta como Tico así habla, me gusta como Tico nos trata. Me gusta como Tico nos hace caso, nos hace los dibujos que nosotros queremos, habla con nosotros, nos contesta de todo. ¿Qué youtuber hace eso? Dime una cosa: ¿a qué youtuber ustedes le escriben y el youtuber le responde? Por favor, no me digan nombre, no le digan nombre, no le digan nombre, Yo no me quiero meter en problemas. <laughs> Pero nada, eh, chulos y chulas, les quiero, dar las les quiero dar las gracias una vez más por el apoyo recibido así si para el canal. Este canal es de ustedes. Este canal es de ustedes. Si ustedes no están aquí, el canal no existe. Para que ustedes lo sepan. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy en este directo. Vean mis otros videos. Por favor, tienen que ver el video. ¿Ya lo viste? Repítelo. Repítelo. Es tan bueno que merece la pena verlo otra vez. Claro que sí, tico. Claro que sí. Es demasiado bueno. Lo tengo que ver de nuevo. Lo tengo que compartir. Seguro que sí. Y no me quiero ir. Sin antes decirle, sácale punta al lápiz. Hoy es un excelente día para crear. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Pero déjame quitar la música de aquí. Que ya no me interesa la música. Quiero hacer un silencio. Porque quiero hablar bajito. Ok, mira, pégate, pégate, pégate. Sobre todo, sobre todo. Bien, bien importante. Hagan que cada minuto cuente. Nos veo. ¡Chao!